Bueno, Candy, ha sido una alegría encontrarte aquí, después de conocernos tantos años, vernos en estas ocasiones, pues ánimo y reconforta. Me gustaría preguntarte qué es lo que Amaraberri te ha aportado como persona y como profesional. Buena pregunta. Hombre, vamos a ver, para mí Amaraberri es un elemento esencial en mi vida profesional, más que Amaraberri, que realmente Amaraberri nace después en Donosti, es la filosofía que sustenta el proyecto de Amaraberri. Como sabes, yo participé en los inicios en Durango, junto contigo y con un equipo yo creo que muy potente, y desde luego tengo que decir que esa experiencia me marcó definitivamente a nivel profesional. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todos los fundamentos pedagógicos, todas las ideas de trabajo en equipo, de construcción entre todos de un proyecto pedagógico, lo aprendí allí. Y eso me ha servido después para en otros lugares donde he estado poder aplicar al menos una parte de lo que allí aprendí, ¿no? Por lo tanto, es un, digamos, mi sustento profesional fundamental corresponde a esta experiencia de Amaraberri. Bueno, pues yo tengo que decir que comparto al 100% contigo esa percepción. Pero aquí dos personas como tú y yo, que ya ni peinamos canas, ni peinamos nada, creo que deberíamos hablar, Candy, de si Amaraberri tiene futuro. ¿Qué crees que Amaraberri puede aportar a las escuelas en el futuro? Bueno, yo primero te diré que Amaraberri tiene un pasado, tiene un presente muy bueno, tiene un presente en esta comunidad abarcando a una red muy potente de centros, a un volumen de alumnado y de profesorado muy fuerte y con una, digamos, realidad de funcionamiento muy potente también. Por lo tanto, tiene un presente fuerte. ¿Tiene futuro? Bueno, pues yo creo que eso depende un poco de todos, depende de todos. Depende de las instituciones, por un lado, depende de la administración, depende del propio profesorado que está en esos centros en el esfuerzo también de difusión. Y depende también, indudablemente, del conjunto del profesorado. En este momento en el que estamos hablando del discurso de las competencias, de la importancia de contextos de aprendizaje, de la importancia de esa visión global para el desarrollo de los aprendizajes, una experiencia de este tipo es que para mí es clave, porque reúne, resume muy bien y aglutina todos estos conceptos en una forma de trabajar en el día a día, en una forma de desarrollar los trabajos en el centro el día a día. Entonces, yo si me, aprovechando eso que tú me preguntabas, si me viene a la cabeza algo que me parece muy importante. He oído durante estos años, digamos, algunas personas que dicen, bueno, pero si esto de Amaraberri ya lo hemos oído, ¿no? Ya, como que ya es algo que ya está como pasado, ¿no? Lo decía Luciano. Sí, eso es, está como otra vez lo de Amaraberri. Como amortizado, ¿no? Y yo me rebelo contra eso. No es verdad. No es verdad. Hay centros que desarrollan proyectos de aprendizaje, o sea, proyectos de formación, de innovación en sus centros, experiencias, es verdad, ¿eh? Algunos de ellos muy potentes también en otros centros. No todo tiene que tener exactamente la estructura en todos los centros de Amaraberri, pero hay elementos fundamentales de la experiencia de Amaraberri que yo sí que creo que deben ser elementos esenciales también en otros centros, en otros proyectos. Por lo tanto, no es que se haya pasado, no es verdad, hay mucho por construir. Y todos los proyectos que vayan avanzando en los centros, algo importante de lo que tiene Amaraberri, deben incorporar. O ya lo tienen o deben incorporarlo. Por lo tanto, futuro, absolutamente todo. Yo creo que esto va ligado al futuro de la propia educación, de los propios planteamientos pedagógicos. Por lo tanto, todo y además apostar por él. La última pregunta, Candy, es una consecuencia de lo que estamos diciendo. ¿Y cómo ves o ves posible o crees que se puede plantear Amaraberri o un sistema similar en secundaria? Bueno, ese es un problema importante. ¿Por qué? Pues porque yo creo que los centros de primaria y los centros de secundaria tienen un nivel de funcionamiento distinto. Tienen incluso, digamos, unas culturas de funcionamiento distintas. Entonces ahí tenemos un reto por delante duro de pelar. Ahora bien, yo creo que quizá deberíamos plantearnos el lanzar, antes oía por ahí una idea, pero lanzar una especie como de, alguna especie de pilotaje, digamos, en centros de secundaria que ya tienen algunos elementos de funcionamiento, que están cercanos a centros
que les nutren, digamos, a ellos, el alumnado, y los centros de primaria que les nutren, están llevando adelante el sistema Maraberry. Por lo tanto, partiendo de estos elementos, focalizar algunas experiencias en secundaria, pilotarlas y a partir de ahí intentar difundirlas. Yo creo que sería magnífico que en la estructura de secundaria calara, repito de nuevo, los principios de este sistema, no que se repita la estructura de funcionamiento en secundaria, que eso no serviría, sino que los principios se aplicaran a la estructura de secundaria y eso comenzara a andar. Me parece un reto importantísimo. Muchas gracias por estas aportaciones y espero que dentro de otros 40 años te vuelva a hacer esta entrevista. Muy bien, muchas gracias, José María.